Hoy, en 5 minutos de historia, el incidente San Felipe, o cómo un vasco despistado cambió para siempre la historia de Japón. Primero, un poco de contexto. En el siglo XVI, Japón estaba en caos. El emperador se había convertido en una figura meramente ceremonial, y señores de las grandes familias locales, conocidos como daimyo, guerreaban constantemente entre sí por poder, influencia y territorio. Sus mares se llenaron de piratas, y en respuesta, China, su principal mercado exterior, cerró sus rutas comerciales. Y en ese momento, como caídas del cielo, unas naves desconocidas llegan a la pequeña isla de Tanegashima, al sur del archipiélago. Son exploradores y misioneros portugueses, los primeros europeos en llegar a Japón. El choque cultural fue grande al principio. Los japoneses desconfiaban de aquellos salvajes narizones. Pero los portugueses se ofrecían como intermediarios con China y, además, vendían armas nunca vistas. Pronto se establecen rutas comerciales, conocidas como el comercio Nanban. Arcabuces y pólvora, pero también plata, seda, porcelana y esclavos. La orden jesuita actúa como intermediaria, obteniendo así el permiso para predicar en Japón. La nueva religión es atractiva para los daimyo locales, porque asegura buenas relaciones con los extranjeros y, de paso, el acceso a sus nuevas armas. A mediados del 16, sin embargo, la situación va a cambiar en ambos extremos del mundo. En Iberia, tras la muerte del rey de Portugal en una cruzada loca en el desierto, su tío, Felipe II de España, hereda el imperio portugués y el acceso a su esfera de influencia. Los franciscanos españoles ya envidiaban las ganancias de los jesuitas portugueses y pronto comienzan a predicar en Japón, ellos sin permiso de nadie en la isla. También en Japón el panorama estaba cambiando. Tres grandes líderes, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, van a ir dominando al resto de señores de la guerra, unificando la isla bajo la autoridad nominal del emperador. Hideyoshi en particular desconfiaba de los cristianos, más aún cuando se propone atacar Corea y los jesuitas tienen la rara ocurrencia de ofrecerle el apoyo de los daimyo cristianos con sus armas de fuego. El alto señor piensa, si podían apoyarle a él contra Corea, ¿qué les impedía tratar de derrocarlo para poner a un cristiano en su lugar? Y es en este preciso momento cuando un galeón español, el San Felipe, comandado por los marineros vascos Matías de Landeco y Francisco de Holandia, sale desde Manila en dirección a América. Por el camino es golpeado no por uno, no por dos, sino por tres tifones sucesivos, y queda a la deriva cerca de la costa japonesa, con las bodegas cargadas de oro y plata. El daimyo local de Tosa les invita a puerto, mandando 200 barcos para escoltarlos. Lamentablemente, les informa, la ley japonesa dice que el cargo de cualquier barco estrellado en sus costas pertenece al señor local, casualmente el mismo. Ante las protestas, le sugiere acudir a uno de los ministros del alto señor Hideyoshi, en Osaka. Pero Hideyoshi decide hacerse él mismo con la valiosa carga del galeón. Los franciscanos tratan de intervenir, sin éxito. Los jesuitas, por su parte, huelen problemas y prefieren no involucrarse. Y es que la situación va a empeorar rápidamente. Hideyoshi envía a su ministro a Tosa, con la intención de aprender más sobre aquellos extranjeros. Y aquí viene una de las metidas de pata más brutales de la historia de la diplomacia internacional. En Tosa se recibe el emisario con una celebración. Entre las festividades, el ministro nipón le pregunta al piloto vasco cómo habían llegado hasta Japón, qué les movía a visitarles, por qué predicaban su religión. No sabemos qué pasó exactamente ahí. No sabemos si a Holandia le sentaba fatal el saque, o si estaba enfadado por la amenaza de perder la carga, o si quería impresionar a alguna geisha particularmente sexy. El caso es que le comunica al ministro que Portugal y España tienen un mismo rey, un solo imperio que se ha apoderado ya de gran parte del mundo. Más aún, le dice que lo han conseguido utilizando la religión. La técnica consistía en enviar misioneros para convertir a los nativos al cristianismo, y luego enviar conquistadores para invadir el país con la ayuda de los nuevos conversos. El emisario se queda loquísimo y vuelve rápidamente a la capital a informar a Hideyoshi, confirmando así sus peores sospechas. Los monjes franciscanos le habían dicho que España y Portugal eran países diferentes. Le habían asegurado que su religión era pacífica e inofensiva. Ahora, todo parecía la trampa de un enorme imperio extranjero, listo para atacar Japón. La reacción nos hizo esperar. 37 monjes son crucificados en las jornadas siguientes a la llegada del San Felipe, incluyendo uno de sus tripulantes, el mexicano Felipe de Jesús.
Hideyoshi además manda apresar a todo franciscano que esté predicando en Japón. Los jesuitas, que tenían permiso, tratan de esquivar las medidas, pero acabarían siendo expulsados más tarde. Holandia, Landeco y el resto de la tripulación son deportados, perdiendo la carga, pero salvando la vida. Los esclavos negros que había en el galeón son también capturados, pasando a ser sirvientes directos del emperador, en lo que parece un claro ascenso en la vida, la verdad. Las consecuencias resonarían por todo el mundo. En el Imperio Español, la desconfianza entre portugueses y españoles se dispara, pues jesuitas y franciscanos se culpan entre sí del desastre. En Japón, los cambios son aún más profundos. Este y otros incidentes aumentaron el rechazo al mundo exterior. En la siguiente generación, Tokugawa Ieyasu utilizará las armas Namban para ganar la mítica batalla de Sekigahara. Su victoria supone la unificación de Japón y el inicio de su shogunato. Pero después de hacerlo, prohíbe el comercio con el exterior, las armas de fuego y el cristianismo. Por más de 200 años, Japón vivirá aislado, fiel solo a sí mismo, mientras el resto de Asia era poco a poco colonizado por los poderes de Occidente. Quizá Francisco de Holandia les hiciera un favor después de todo. Al fin y al cabo, Japón representa en la actualidad la civilización no occidental más próspera del planeta. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, like and subscribe.